Muchísimas gracias, mi nombre es Jimena Jiménez y soy asistente en el proyecto CHP. Ya, llegando a Cuernavaca, ¿qué actividad van a realizar? Estamos realizando una campaña de detección de niños con cardiopatías congénitas. Entonces, está el doctor Herrera con nosotros y él está haciendo las evaluaciones, está haciendo los ecocardiogramas de manera gratuita, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque este estudio es especializado y por lo general cuesta bastante dinero y por lo general no todos podemos acceder a él. Eso. ¿Han traído el equipamiento necesario? Así es, el doctor tiene un equipo, seguramente ustedes lo van a ver también, portátil, de última generación, y él está utilizando eso. ¿Ya? ¿Cuántos días van a durar la atención acá en el hospital? Tres días, hoy 25, 26 y 27. ¿Hay algún requisito que tengan que cumplir los pacientes? No, principalmente niños que tengan, o que los papás piensen, ¿no?, que su niño está mal del corazón, o que ya les hayan dicho que tenía alguna cardiopatía, entonces pueden hacerse el estudio y confirmar, ver qué es lo que tiene exactamente. Es importante hacerse esta revisión porque luego puede derivar en cirugías, ¿no? Exactamente, sí, puede derivar en alguna cirugía, pero sería bueno siempre que los papás sepan, ¿no?, porque les avisan, apenas nacen, les avisan que tienen algún, por lo general les dicen soplo, ¿no? Entonces, esos serían los buenos que se hagan revisar acá. Ya, ¿y si hay algún paciente que requiera cirugía acá en esta captación de pacientes, cómo va a ser? Bueno, esta es una preselección, ¿no es cierto? Entonces, cuando venga el equipo de Estados Unidos, ellos vuelven a hacer el mismo examen, los reclutan y entran ya al proyecto. Una vez que ingresan al proyecto, ya pueden ser candidatos para cirugías, ¿no? Entonces, ya es un proceso el que comienza ahí. ¿Cómo es que Samaritan's Purse llega a Rurrenabaque? Ah, eso les van a explicar adentro, ¿no? Porque con el municipio, exactamente, gestiones. Sí, una invitación del municipio, exactamente, para que podamos captar la mayor cantidad de niños, ¿no?, que no tienen acceso a este estudio. ¿Cuántos años de existencia ya tiene esta institución? Más de 15 años aquí en Bolivia, ¿no?, trabajando con diferentes proyectos. Bueno, pues muchos éxitos y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la cobertura. ¿Ya? Gracias.